Mi nombre es Esteban Gocón, soy el presidente de la velación. Entonces agradecemos a Dios que estamos otra vez este día para reflexionar su muerte, pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por eso, este trabajo que hemos realizado para nuestro pueblo, es para el pueblo de Dios, pueblo católico, pueblo cristiano, para reflexionar nuestra vida, ¿verdad? Como Dios dio su vida por nosotros, y es el propósito de cada quien de nosotros para nuestra vida, que sea darle al Señor. Bueno, hermanos, pues desde aquí, desde la comunidad Divino Redentor, les mandamos un saludo muy cordial. Les agradecemos desde ya por el apoyo que nos están dando para la oportunidad de poder expresar algunos pensamientos que nosotros tenemos hacia nuestra gente patzonera. Nosotros formamos parte de la directiva de velación de la venerada imagen Jesús Nazareno Divino Redentor. Aquí está mi compañero Esteban Cocón, es el presidente de la directiva. También está Edgar, que es el tesorero. Y mi hermano Luis, que somos los que organizamos el evento. Pues nosotros hacemos esta actividad de todo corazón. A lo mejor nosotros no podemos predicar, pero nosotros evangelizamos de esta manera. Buscamos una manera cómo hacer tocar los sentimientos, tocar el corazón de nuestra gente para que en esta época de Cuaresma la gente pueda meditar, la gente pueda acercarse y pueda orar un momento con Jesús, con el altar que nosotros preparamos de todo corazón a nuestro Jesús Nazareno Divino Redentor. Un cordial saludo a nuestros hermanos del canal 51. Reciban pues bendiciones de Dios desde aquí, la comunidad Divino Redentor. Y la imagen pues es una imagen muy preciosa, donde ustedes han visto las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Él se manifiesta evangelizando de diferentes formas. Bueno, pues nosotros los hermanos acá de la comunidad Divino Redentor y miembros de la Junta Directiva de Velación nos sentimos bastante satisfechos y agradecidos también con todos ustedes, los hermanos del pueblo de Patzún, por el apoyo, no solamente económica, sino que moral, que nos han brindado durante ya 7 años que hemos organizado esta actividad, con el único fin y propósito de motivar a nuestra gente. Mantenemos siempre las puertas abiertas a todo aquel que quiera acercarse con nosotros y de alguna manera comunicarse con nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de reflexión. Pues nosotros de esta manera queremos también agradecerle a nuestro Señor Jesucristo hacer este acto de manifestación de fe. Esperamos que no sea pues la última vez. Nosotros queremos seguir realizando esta actividad por muchos años más, para que también nuestra gente pues crezca en la fe de nuestros hermanos católicos. Entonces, saludándolos desde acá de la comunidad Divino Redentor, y por supuesto, si no es este año, pues el próximo año igual los seguimos esperando para que se acerque con nosotros.